porque tengo que decirte algo. Yo también tengo que decirte algo. ¿Crees que salgamos de la lluvia? El primer día supe que te amaba y lloré en secreto mi alma enamorada. Como un vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca serás mío. Y no me importa nada porque no quiero nada y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, te quiero amarte después de verte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, te quiero amarte después de verte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, te quiero amarte después de verte. ¿Salió a buscarme a mí? No, no, pero estoy muy contento de haberte encontrado. Y así llegaste a mi vida, sin querer. Tú también. Apareció como un ángel en medio de la lluvia, ¿te acuerdas? Llovió igual que hoy, ¿te acuerdas? Sí. Yo te dije que me llamaste. Sí, yo te dije. Usted me dijo con qué verdura. Un nombre falso me dio. Eduardo. Sí, Eduardo. Yo no puedo controlar esto. No me importa mucho, pero mucho. Y yo tengo que decirle algo. No, no, no. Y es así que trato de contarte todo esto que siento. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Es así que tú eres todo y todo. ¿Qué tiene que tú sientes? Todo me voy. Hola. Hola, Martín, acá le está hablando Falucho. Lo molesto porque me gustaría hablar con usted acerca de un tema en particular. Falucho, ¿es información sobre Alfredo? Sí, no. Preferiría, si no está demasiado lejos, que se dé una vuelta por acá. Es mejor hablarlo personalmente, ¿sabe? Bueno, ahora subo. No, no, ahora subo. Ahora estoy con usted. ¿Qué pasó con Alfredo? No, nada, No me mienta. Es algo grave, ¿no? Si se demuestra que yo perdí la licitación por culpa de él, sí, sí es grave. Pero usted no puede creer que es culpable. No, 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 es que no, no, no lo pienso para nada. Yo pienso que es inocente, pero es Alfredo el que me enseñó a que tengo que investigar hasta las últimas consecuencias, sí. Bonita. No, no me explique nada, yo entiendo. Preocúpese por su amigo. Vamos que lo acompaño. Tengo gases, pero me duele acá todo el pecho. Si la monita me deja, no sé si soy capaz de asesinarme a mí mismo. Ay, Kikito, mi bebé, las barbaridades que está diciendo. Tome el tecito, que le va a hacer bien, tome. ¿Un tecito o no? No me haces una soga si me vuelvo el techo y me ahorco. Bueno, basta, Quique. No me gusta ni medio lo que estás diciendo. No quieres tomar el té, no tomas el té. Pero te me levantas de ahí, vamos, moviéndose. No quiero que estés todo el día lloriqueando como una nena. Vamos, por favor, levántese y vaya a buscar a la monita. Dígale que lo perdone, hágase macho, caracho.
Si la querés tanto como decís que la querés. Pero claro que la quiero. ¿Cómo la voy a querer, mamá? Bueno, entonces andá y arreglá ese moco gigante que te mandaste. Que la vas a perder y la vas a perder en serio. Y mamá no va a estar para ayudarte. No seas cruel, mamá. ¿Por qué hay tanta crueldad contra mí? ¿Por qué? Bueno, basta, Quique. Anda a buscarla porque si no te casco, ¿eh? No me casque, mami, no me casque, por favor. No vaya, Quique. Ay, ¿y a vos quién te dio vela en este entierro? Sí, ¿pero qué te metés vos? Siempre vas en contra mí. No, 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 escucha bien lo que te va a decir la turca. No sigas mojardoneándola, porque si vos andás como una mosca en el azúcar, viste, peor, porque nosotros somos como hijas de rigor. No sé quién era el chabón, pero quiere decir que no nos tenés que estar encima, viste. No, para, yo no lo quiero ver tirado todo el día en esa cama, ¿eh? Para, que puede ser que la turca tenga razón, de que si no la ando mucho encima, puede ser que me empiece a ver un poco diferente. Dejemos que las aguas se tranquilicen en el estado. Bueno, qué sé yo, puede ser que tengas razón. Mira, a lo mejor unas vacaciones a la monita no le vienen mal, porque yo no sé, es una santa esta chica. Ay. Yo no sé cómo corno te aguanta, Quique. Bah. A mí se me hacía el estofado, ¿eh? No me... Te digo que te aguanto porque soy tu madre, Quique. Nieve. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué querés? Haga todo lo posible, todo lo posible. No sé, para pensar algo así, retengo la monita, por favor, y la Virgen, les pido. Ay, Dios mío, Virgen Santa, ¿de dónde lo saqué? Martín, podrás comprender que para conseguir toda esta data tuve que mover muchos contactos. Sí, comprendo perfectamente bien. Ahora no perdamos tiempo y muéstrenme, por favor, lo que supuestamente descubrieron de Alfredo. Bueno, y supuestamente está mal utilizado porque esta es información real. Muéstrenme las pruebas. Muéstrenmelas. ¿Cuáles? ¡La prueba! ¡No me vuelva loco! Mostrarle el resumen de cuenta. Sí, por supuesto. Bueno, mira, Martín, que esto es muy fuerte y Alfredo va a quedar muy mal parado. ¿Sí? Es lamentable lo que has hecho, ¿eh? Bueno, ese es el resumen de la cuenta de la mujer de Alfredo. La Trish Simpson de Riva. Sí, eso es una transferencia que se hizo. Ahora sí la Caimán. Está perfecto. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, es una carretilla de guita, se llevó. No puede ser. Pero... No puede ser tan hijo de eso, lo que digo yo. Pero yo pensaba que era nuestro Rottweiler. Si alguien da tira plata a las Islas Caimán, no prueba nada. Por supuesto, Martín, desde luego no prueba nada. Pero fíjate vos, que eso esa operación se llevó a cabo en el día de ayer, que justamente fue la fecha en que el grupo Quesada pierde la licitación. Es una foto de él con la carretilla de guita, te la conseguimos. La podemos conseguir también. ¿Mercedes? Sí, Martín. Por favor, decile a Alfredo que quiero hablar con él con urgencia. Sí, Martín, te comunico lo más rápido que pueda. Pero, ¿sí? Chico, tan rápido. ¿Le averiguará algo, Alfredo? No sé. Para mí, el gato encerrado. Pobre Alfredo, che, pobre Alfredo, pobre. Kimberly, callate un poco, que no tengo línea, no sé qué pasa. ¿Por qué no se van a secar a otro lado, que me ponen nerviosa? ¿Qué pasa, que no hay línea? Hablo de la oficina de Martín. Che, monita, fíjate si lo van a echar al Alfredo ahora, che. Me parece que tiene algo que ver con todo este chanchullo. ¿Quique? Lo bajito todavía no lo puedo acusar porque no tengo prueba. Pero yo algo voy a decir para salvar a Alfredo. Monita, yo te pido por favor, porque vos cuando apretás el pomo, viste, hacés un echate, mona. ¿Qué pomo? Monita, cuando vos empezás a decir cosas, mirá si se te sale y decís que el Quique no es hermano de nadie acá, que tu novio, mona. Imagínate, te van a echar por mentirosa, mona. Vos viste que el que miente roba, el que roba mata, monita. Y sí, monita, y te voy a decir otra cosa más y con esto termino, viste, pero vos lo tenés que patear al Quique porque no podés estar con un sinvergüenza, mona. Yo lo hice. Le dije al Quique que lo nuestro termina. ¿Qué me tiras mugre ahora? ¿Qué mugre, nene? No te das cuenta, son los libros de inglés. Tenés que estudiar. El examen es dentro de poco y no sabes nada. ¿No te pensás que yo voy a estudiar algo de eso? Ah, bien, no vas a estudiar. ¿Te paso a contar que mi ideología no me lo permite? ¿Ideología? ¿Qué? ¿Vos ideología? Dale, José, no te hagas de canchero conmigo. Hacete de canchero con tus amigas, conmigo no. Anda a atender porque te voy a atender. ¿Qué haces, señor Isabelo? Todo. ¿Qué haces, señor? Tenés que estudiar, José. Escucho, porque tengo oreja de pescado. No, cállate. ¿No vas a hablar? ¿Cómo quería hablar? ¿Se puede saber por qué me hiciste lo que me dijiste? ¿Por qué me dijiste lo que me dijiste? Explícame. No entiendo. ¿Por qué hablas tan rápido? No entiendo. ¿Por qué me dijiste que Martín se le iba a declarar a mi hermana? Contame cuál es el chiste porque no lo entiendo. Contame. No, ¿qué? Pasa que yo te dije lo que me contó ella.
Ella, sí, ella es yo. No, pero sos un tarado, claro. Porque lo que yo te dije es todo lo contrario. Que Martín le iba a patear a Constanza. Tiene razón, es un tarado, nene. Estamos de acuerdo. Bien, escúchame una cosa. ¿Vos le contaste a tu hermana que Martín le iba a pedir casamiento? Sí, sí, ahora está más loca que nunca. Ahora quién la aguanta. Encima cuando vino Martín y bueno, y la dejó, se volvió loca. ¿Qué? Loca, pero madre, pará, loca, pará, loca, loca, loca. Sí, loca, pará. ¿Martín la dejó a Constanza? Sí. ¡Martín le va a dejar! Pensé que no existía, pero la verdad es que sí. ¡Me fuiste con tanto! ¡Qué bárbaro! Es lo que pensé que no me habías escuchado. ¿A dónde pensás ir con tú? Voy a hacer lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que tendrías que haber hecho hace mucho tiempo? Voy a deshacerme del mono infame del orangután chimpancé inmundo. ¡No te escapes! ¡Están en extinción, Constanza! ¡Para un poco! ¿Cuánto pensás que me saldrá deshacerme de la monita? ¿Vos querés comprar la monita con plata o estás loca, Constanza? No importa, voy a pagar lo que sea con tal de que lo deje Martín en paz. ¿Con qué otra cosa pensás que se compra la gente? Por la plata baila el mono. Dígame una cosita, es mucha plata, Conto, porque yo ando necesitando. ¿No me querés comprar a mí? Porque además si Martu se entera se va a poner de mal, le va a parecer un rebajo. Martín no tiene por qué enterarse. No, obvio, pero si vas así a la oficina se va a enterar en un segundo, ¿sabes? ¿Quién te dijo que voy a ir a la oficina? Ah, no, nadie. No me muevo de acá, te aviso, Conto. No me da más las piernas. Si quieres ir a algún lado, me tomo un taxi. Estás así de violenta porque caminamos todo el día por la calle, ¡Constanza! ¿Qué hago? ¿Hablo? ¿No hablo? Ay, no le puedo hacer esto a Alfredo. Así, me tomo 5 minutos y me chupo un mate. No me chupo nada. Hola. Hola, monita. Coquiña, ¿cómo estás? ¿Pasó algo? Sí, Martín pate con salsa, Fochi. Chau, chau, ya. ¿Eh? Sí. Sí, te escuché. Sí. Después lo llamo.